Hola, mi gente hermosa, ¿cómo les va? Estamos aquí de nuevo en un nuevo video. Como ya vieron en la introducción, estamos en una granja, ¿será? No sé qué es, pero aquí es donde cultivan, cosechan la gente las calabazas. Ahorita en el tiempo de Halloween, la gente viene a cultivar sus calabacitas. Vemos todo aquí que es pura cosecha. Aquí hay sandías, los tomatitos, las calabacitas chiquititas. Cosas que conocemos, ¿cómo se llama? Camotes, manzanitas, y aquí están las otras calabazas, vean qué bonito. Y aquí están las calabazas gigantescas, que son las calabazas que necesitan para hacerse sus figuras, vean. Y por allá vemos los carritos. ¿Vas a comprarte una de esas? Yo no. También aquí venden para macetas, para maceteros. Vean qué interesante aquí. Nunca había venido. Siempre las he visto por fuera, pero mira. Tanto pesará una calabacita de estas. Pues en realidad son pesaditas. No, yo no quiero, ¿cómo se llama? La gente aquí hace de esto como postres, pan, jaleas. Pues, la verdad es que no se ven nada apetitosas, pero pues la gente le gusta. Aquí hay cultivo de maíz. Y esto no sé qué será. ¿Qué crees que sea esto? ¿Para saltar? Ah, pues ha de ser como juego para niños. Para acá hay, no sé, como una, no sé, ¿qué será que van a hacer aquí? Y no sé qué es, pero aquí cultivan las calabacitas. Ven. Este es... Es como un laberinto. ¿Laberinto? Uy, wow. Es un laberinto, no es cultivo de... Bueno, es cultivo de maíz, pero han hecho un laberinto ahí. Y aquí es donde cosechan las calabacitas. Bueno, pienso que estas serán las más chiquitas que han cosechado. Ah, es que esta es como otra variedad, creo. Bien. Estas no pesan nada. No sé, da como curiosidad. Esta es como la cultura más americana, que compran estas cosas. Y es como todos los años a los niños les encanta jugar con eso. Y esto no sé qué es como... ¿Es lavador para buscar oro? ¡Ah! ¡Qué interesante! Es como un tanque en la parte de arriba, cae el chorro ahí. Luego viene como por escalas. Aquí hay una piedra que no sé qué es. Una piedra color azul, morada, no sé. Y luego ahí como que tiene un proceso. Y luego viene aquí. Y viene acá toda esta agua. Ah, eso lo meten ahí. Y ya se puede buscarlas. Ay. Está muy interesante esto. ¿El agua aquí a dónde cae? ¿Vuelve de nuevo? ¿Regresa? ¿Será? No sé. La decoración, vean, con partes de tractorcitos viejos, la decoración que tiene, la parte frontal creo que es esa, y esa es una banca de Chevrolet, ¿qué es? A ver, tradúcenlo pues. Dice como el vendedor dice que es fácil, en 1, 2, 3 pasos, pon como piedras preciosas en tus manos, dice. Como selecciona una bolsa de tierra de mina, con reales piedras preciosas. A ver, dice, dice que como que viertas una parte en esas cosas, en esas cosas de box. ¿En las cajas? Sí. Y luego dice como que entierre la caja dentro del agua y comienza a ver las piedras preciosas aparecer cuando se lave. Qué interesante, qué interesante. Estas son las clases de piedras preciosas. Y las clases. Ágate. Mazonita, ametis.
calcita. Cosas que no conocemos, no sé. El cuarzo sí lo conozco. Al cuarzo sí lo he visto, ese sí. Obsidiana, ¿tengo obsidiana? Ay, sí. Yo tengo una piedrita de obsidiana. Zafiro, rubí. Ay, qué interesante. No, pues no sé si está interesante esto. Y por acá tienen animalitos. Son, creo que nomás hay ovejo, no, no es ovejo, cabros. Chiquititos, como miniaturas, creo. Son hembras. Pues parece que se come todos los tomatitos que no se venden. Vienen y los dejan aquí. Pero más bien ahí pareciera que fuera... Ah, pienso que hay agua ahorita porque pues ha estado lloviendo estos días. Ven, por este lado de acá también se ve. Toda la gente aquí viene a compartir, es un fin de semana. La gente viene a compartir aquí con sus hijos, a ver algo diferente. Y de paso a llevarse sus calabacitas. Aquí también tienen un tractorcito, pienso que es de los viejitititos, de exhibición. Esto sí que está, pero bien viejito. No sé de qué año será, pero está bien viejito. Ahí pareciera que estuvieran secando maíz. Pienso que es para secar maíz. Miren, se ha caído de los vientos que ha hecho esos días. Ah, para eso funciona. Para que los niños jueguen. Y aquí es como un área para comer. Y aquí, plantitas. ¿Qué serán estas? ¿Plantas ornamentales? Ornamentales. Porque frutales no veo por aquí. Es pura flor. Está bonito, está interesante este lugar. Este parece que fuera romero. Sí, es romero. Esas plantitas son de romero. Y esto creo que es... Esta pareciera que fuera la lavanda. ¿Es lavanda? No sé, pero parece. Yo no sé mucho de este tipo de plantas, pero parece. Y ella que es pura flor. Ya es pura flor, pura plantita. Vamos a entrar a ver. Mira que esto se parece a la malanga. La malanga es como un tubérculo también, que en la parte de abajo, pues nosotros en Honduras lo ocupamos para hacer sopitas. Se hace frito, en sopa. Parece malanga, pero pues no es. Y aquí, más plantitas, más flores. ¿Qué será eso? No sé. Pareciera que fuera como un pantano. No sé. Bueno, en realidad es decoración, pero lo han hecho así en simulación como de pantano. Está bonito este lugar. Me gusta. Vean la gente cómo lleva sus florecitas para decorar ahorita. En sus carretitas. Nadie anda cargando en la mano. A ver. Ah, y esta es una manera muy particular de sembrar. Es como una bolsa. Entonces uno lo cuelga de aquí y ya queda. Este es como esos que tienen ahí, ¿eh? Se cuelgan de esta manera. Así. Y ya usted puede decorar toda una pared. ¿Qué les parece? Está cool, ¿verdad? Muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Vean. Así es una manera interesante de sembrar. Antes la gente ponía botes y todo para sembrar, pero pues ya con esto. Aquí hay más agua, que probablemente puede haber algo por ahí. No quiero averiguarlo. Está muy, muy interesante. Me gusta este lugar. En realidad este lugar está un poco largo de nuestra casa, entonces no habíamos tenido la oportunidad de venir por este lado, pero por eso es bueno conocer lugares diferentes, porque uno ya ve cosas que no ha visto antes, conoce lugares, conoce cosas y así. Muy bueno.
Miren las flores. Estamos ya casi llegando al tiempo de otoño. Aquí también tienen miel. Tienen miel de abeja pura. Venta de pulseras a la gente que le gusta. Así es como pesan aquí. Tienen aquí piedras. Y aquí tienen como jaleas. Jaleas de arándanos, de melocotones, de naranja, miel. Pareciera que tuvieran nances. Ah, también tienen, creo que son pepinillos. Ah, interesante. Está bonito todo esto. Plantitas y más plantitas. Sidra de manzana. Ah, sí, estas. Esta es de pera, melocotón, de durazno que diga. Y esto es de manzana. Ajá. Puras jaleas, mermeladas. Y aquí, de este lado tenemos. ¿Qué son, tomatitos? ¿Qué son? Parecen tomates, pero no son tomates. ¿Qué serán? Alguien que haya visto en otro momento me dice qué es esto. Parecen tomates, pero no son tomates. Yo pensé que era tomate, me había mencionado. Pero en realidad no son tomates. No sé qué serán, pero están muy bonitos, muy coloridos. Vamos a ver en la parte de adentro a ver qué encontramos. Aquí más. Más mermeladas, más jaleas. Esto es como una tiendita donde venden helados como caseros. Me imagino que eso es lo que venden aquí en los pueblitos. A ver. Sí, son como helados caseros. Vamos a comprar uno para probar. Interesantes. Son helados artesanales. Pedimos uno de fresa con piña. Vamos a ver qué tal sabe. ¿Tú cuál vas a pedir? Ven que les digo, aquí está el de calabaza, que no sé, se mira tan apetitoso. Calabaza picante todavía, así que no creo. Pero vamos a ver. ¿Tú qué vas a pedir entonces? ¿Solo de fresa? Vamos a ver. Ya tenemos nuestro heladito, vamos a ver cómo está. Se siente bien naturalito. Nunca había comprobado esa combinación, pero está muy buena, muy interesante. Este es nuestro primer recorrido por este lado, por estos rumbos. Y espero que les haya gustado este video. Este es todo por el recorrido de hoy. Nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse y darle like y activar la campanita para que les llegue todos los videos cuando suba uno. Así que espero les haya gustado este recorrido. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.